¿Pero qué te estaba contando? No me acuerdo. No, diciendo un poco lo que era el arranque en Italia, que como no jugabas mucho viaje, después, ¿cómo es el adaptarse allá? ¿O nunca llegaste? No, y después, o sea, también lo que me lo hizo fácil fue que yo llego y a la semana llegan vecino y Laxal. Y que ahí fue como, bueno, está. Claro, no, y aparte el bullying se iba a las trencitas de Laxal. Obviamente, claro. Sí, o sea, me le pegué a ellos, que ellos hacía años que estaban ahí, pero, o sea, me costó jugar, o sea, bueno, me tocó un entrenador que... Un hijo de puta, nos mira siempre, o sea, Sarri. Sarri, claro. Sí. Y el loco trabajaba, o sea, pero estaba enfermo en que, no sé, tenía 20 jugadas de salida, 20 pelotas paradas. Era JR. Un hincha pelota. Y claro, yo no entendía, no agarraba el idioma. O sea, la verdad que nosotros en Liverpool no hacíamos. ¿Ustedes quién era, Lolo Favaro? No, pero no me acuerdo. No, o sea, pero cualquier entrenador. Cualquier entrenador. O acá en Uruguay saca el arquero y saca el arquero. Y pone los codos. Claro, o sea. Y para mí era todo diferente. Claro. O sea, y al principio eso, o sea, bueno, yo vendí, esos 6 meses como que pasó, de que estuve ahí, no jugué y me tuve que volver al Udinese. Y que ahí fue donde empecé a jugar un poquito más. Pero por un tema de que justo había pasado que se habían lesionado algunos y me dijeron, yo iba a préstamo un año y me dijeron, tenés que volverte antes. Y jugar. Y empecé a jugar, o sea, ahí jugaba por el extremo izquierdo. Bueno, o sea, 4-4-2, o sea, 4-4-2 y yo por afuera ahí a tirar centro, o sea, la juventud, correr. Y la diferencia física fuerte también. Sí, también, ¿no? Es que vos llegás allá y son todos rápido como vos, fuerte como vos, técnicos, o sea, algunos ya están adaptados a lo que es el trabajo táctico del fútbol italiano, o sea, y que al principio el que viene de acá y que capaz no tiene, o sea, un paso por otro lado que capaz que aprende de ese lado y le cuesta, o sea, a mí me costó. Y bueno, después me toca salir del Udinese porque, o sea, me lesiono y ya habían, o sea, en mi lugar contrataban, o sea, sí, yo tenía otros jugadores, y era como, bueno, Rodrigo, mirá, sos la quinta opción, vos ves qué hacés, si te quedás acá o si te querés ir a préstamo, y tal, y que me voy a préstamo. Y ahí en Perugia fue que en la B, claro, donde ahí más jugué, o sea, ahí jugué, o sea, el entrenador me quería y entonces jugaba de 9, de puntero, o sea, y ahí me fue bien, y después incluso querían que me quede, pero bueno, por cosas me terminé yendo a Suiza, y que ahí fue como el punto donde dije, me toque volver a Uruguay, o sea, Suiza igualito a Belvedere. Sí. Acá Uruguay era Sudamérica. Pero era 5 de la tarde, ya estaba de noche, un frío, o sea, y era como, vale, no, ya está. Gente aburrida. Aparte son unos, claro. Sí. Son medio garca, nunca quisieron pelear una guerra ahí, toda la gente. Bueno, y me pasó que me peleó con el presidente, o sea, ahí ya después con el italiano ya empecé a hablarlo bien y no sé, o sea, en un partido de visita me expulsan alguna de esas que me tiran una pared y sigo al que va con la pelota, pero claro, le quiero encajar el brazo acá y le pego acá y 8, roja y perdimos 5-0. Llegamos y nos estaban esperando en el vestuario el presidente y me empezó a putear a mí y le salté, o sea, y bueno, y ahí fue como, me vine de vacación a Uruguay, pleno invierno allá, verano acá. Y la paloma. Me dijeron, ¿te quieres nacional? Sí, ya. Al tercer día en la playa dijiste, me quedo acá, no me voy más. Y fue así. Hoy me arrepiento de no haber dicho, bueno, o sea, no, me quedo allá y la peleo allá y me quedo en el Udinese y peleo un lugar ahí. Pero bueno, o sea, después, o sea. Después al final. Tampoco te salió tan mal. No, obvio. Pero tuviste la experiencia nacional además. No, a lo que voy es que dije, bueno, me voy, me vuelo a Uruguay y mañana vuelvo, ¿entendés? Claro. O sea, mañana vuelvo a Italia. No, o sea, no volví más. ¿Entendés? O sea, yo me vine con la idea de decir, bueno, o sea, me despejo. Claro, y vuelvo. Y no, y no pasó. Claro. Pero la diferencia. A vos te fue bien. A Nacional te fue bien. Claro. Que no te hayan querido otra vez, qué raro. No, o sea, me fue bien y la gente me demuestra mucho cariño, o sea, por todos lados, en la calle, sí, en las redes. ¿Te recuerdan siempre el gol del clásico? No, sí, no, uno, no, uno que le hizo junto a las piedras. Sí, boludo, ¿qué le van a recordar? Esa me lo recuerdo. Y creo, y es lo que más recuerdan, o sea, y la verdad que con eso, o sea, yo también, o sea, estoy súper contento y súper agradecido, pero nada, digo,
el arrepentimiento es entre comillas, hay que decir, pero más que nada por la experiencia europea, digo, de capaz que estirarlo un poquito más, pero bueno, o sea, son cosas que en el momento cuando sos joven tenés que tomar la decisión. Pero ahí había cambio de alimentación cuando vas para allá y cambio de hábitos, y cuando venís para acá te aflojás un poquito. Sí, acá siempre está la gran crítica de que muestran un jugador cuando se va, sí, y después sí. Lo muestran allá y está 10 kilos más flaco. Sí, porque en Europa viven peor que acá. Claro, sí. Obviamente. Sí, y es que la verdad es que sí, o sea, allá te controlan todo. Claro. O sea, te controlan hasta si estás un poquito pasado de kilo y te lo marcan en la puerta del vestuario que estás en rojo, ¿entendés? Oh. O sea, pero lo mismo acá, pasa. Acá se enchufa la balanza. Lo mismo pasa ahora en México. Nosotros quedamos afuera. ¿Qué? Quedamos afuera y al otro día nos citan a 10 de la mañana, charla puteada, meada porque quedamos afuera. Y ahí pasar con el, ¿cómo se dice? El nutricionista, mediciones, estás en esto, no puedes volver con más de tanto. Y así, o sea, y que acá no pasa, o sea, pero no digo, y capaz que te descuidas un poquito, y capaz que, antes yo creo que no era tan, o sea, el fútbol no estaba tan así de que los pliegues y que un poquito más, que un poquito menos. No lo voy a quemar, un extranjero, yo cubriendo Peñarol, no lo voy a quemar a loco, pero llegó con 6 kilos, hermano. Igual a mí, llegó con una cabecita rayada, así tipo rugby, si no estaba, pobre loco. Lo tuvieron como 2 meses, me está a correr. Igual eso, o sea, yo trato de ser profesional, o sea, de cuidarme cuando estoy allá, pero después cuando estoy de vacaciones, me olvido. O sea, y es que no puedo estar todo el año, o sea.